Muy buenas, chicos. Creo que ya estamos en directo. Vamos a comprobar. Sí, creo que sí. A ver, sí. Muy buenas a todos. Bienvenidos en este directo, como siempre, espontáneo. Y bueno, vamos a darle solo y creo que luego se apunta a otro, se apunta a Reptiliano, se apuntará a alguno más. He estado tocando los gráficos y creo que no sé qué coño hice. No sé qué coño hice, que veo un poquito extraño el... A ver cómo lo explico. Los dientes de sierra, esto que se ven, como veis. No sé, a lo mejor son cosas mías, cuando aumento se ve bien. Pero por ejemplo, las vallas se ven a salto. Bueno, da igual. Ya lo miraré con calma. A ver si es que me equivoqué en la configuración o qué. Bueno, un saludo Lucas, saludo Rocky Ball. Ahora hablaremos. Me gustaría que antes de empezar me digáis si se oye bien el volumen de mi voz. Si la música del juego se oye. Me gusta que se oiga un poco de música, porque la música la verdad que está guapa. Se escucha como una mini interferencia. La verdad que los cascos son nuevos, macho, y me están dando más problemas que unos baratos de estos apestosos. Se oye una mini interferencia. No sé qué, tío. Voy a conectarlo por cable en vez de inalámbricos. A ver si ese es el problema. Un segundo. Ahora, se escucha con lluvia de fondo. Vale, puede ser entonces. Muy bien, acabo de cambiar un poco el micro y el audio. Avisadme ahora cómo se oye mientras yo hablo. Si la música, mi sonido, si se sigue escuchando la lluvia o qué. A ver si en el OBS hay algún problema. Amplificación del micro a 1. Ya que es bastante potente, quizás no haga falta. Ahora, ¿cómo se oye? ¿Soy bajo? ¿Soy alto? Venga, 1, 2, 3, 4, venga. Me serví de testeadores de... La música ni se escucha. Vale. No, esto no. La música tiene que escucharse un poquito más. Vamos a subir esto. Lo que pasa es que los pepinazos luego tengo que tener cuidado. La música se oye de fondo, quizás cambie en la partida. Mi voz ahora muy baja. Mi voz muy baja. Mi voz muy baja. En lo que lo hago, os enseño lo que estoy haciendo, así no os aburrís y así me ayudáis. Vale, mi voz muy baja, entonces el volumen del micro lo tengo que subir un poquito a 60, mejor.
Vamos a guardar aquí. Y la ganancia del micro es lo que no quiero subir mucho porque puede ser eso lo que esté metiendo ruido. Vale. ¿Se escucha bien ahora? Hombre, yo doy por hecho de que tenéis el volumen al máximo en YouTube. A ver la música si se oye ahora de fondo. Tampoco que se tiene que oír una barbaridad. Volumen en la interfaz. Ahí. La música al máximo no, cabrones, que si no... Bueno, vamos a empezar ya. Yo creo que si me escucháis a mí ya, los pepinazos los vais a escuchar, eso está claro. Ok. Por cierto, bienvenido Fuego, Frostbeat. Cómo me encanta tu nombre, el de Frostbeat Battlefield 4. Tendrías que cambiarte el nombre y ponerte ahora Frostbeat Battlefield 1. A ver, que capture el juego otra vez y quito el monitor. Ya se escucha, dice. Vale, perfecto, tío. Gracias. Gracias a todos ustedes. Vamos a empezar. Voy a explicar lo que he hecho solamente. El primer capítulo tenía un barco apestoso. Que era... Uf, qué lag. El Erie, este de aquí. Era un crucero, veis las estadísticas que tiene. Y he ido desbloqueando barcos por aquí, a la derecha. Y he llegado... Ahora lo que os voy a enseñar. Por cierto, a ver. Voy a jugar solo con los americanos por ahora. Pues he desbloqueado este, que ya creo que lo vieron en el capítulo anterior. Que tenía, si no me equivoco, tres cañones delanteros y uno trasero. Creo que se puede ver aquí. Vale, pues tiene eso. Luego, me he pillado este, el San Luis. Que es la hostia. Está bonito, ¿eh? Mirad, mirad. Cañón delantero. Mirad lo que tiene por aquí. Mirad los que tiene por aquí. Es que esto es una burrada. Mirad la madera, cómo brilla, el agua, como la madera mojada. Buenas noches, Oswald. Ok. Y luego está esta maravilla, que ya también me la he pillado. Mire qué cañones tiene delanteros, ¿eh? Es que es una pasada. Esto es un acorazado. Los dos primeros, estos son cruceros. Y esto ya es un acorazado. Un acorazado de... tampoco es super nivel. Mirad la vida que tiene. Artillería. Tiene poca maniobrabilidad. Y está aquí. Carolina. Mi idea... lo que he hecho es pasarme para acá. Y mi idea es desarrollar esta línea. Porque lo que yo quiero es el Montana. Evidentemente. Y algún portaaviones. Y vamos a ir bajando hasta el Wyoming. Todo esto por aquí abajo. Este es una pasada, ¿eh? Este es el que tengo yo ahora. Fijaos la imagen del barco. Y lo que quiero conseguir es este villarraco. Uf, mira esto, mancho. Guapísimo. Bueno, no me enrollo más. Sí, señores, Frostbeat es el nuevo motor gráfico de FIFA, el que lleva el Battlefront, el que lleva Battlefield 4 y el que lleva Battlefield 1. Por eso lo de te decía que te cambiases el nombre y te pusieras Battlefield 1 en vez de 4, ya que la verdad que se lo han currado mucho en este nuevo Battlefield y tengo unas ganas de jugarlo brutal. Ah, Julio, destructores, esto es lo que hay. Portaaviones, lo veis aquí arriba,
son estos, acorazados, cruceros y los destructores. Son estos de aquí. Y el mejor americano es el Kearny, que es un destructor. Voy a pasar más lento. Mira todas las armas que tiene, las antiaéreas. Es que tiene mucho antiaéreo. Pero tiene cañones de reventar. Tiene dos delanteros y dos traseros. Significa que este barco de lado, de lateral, creo que es más débil. O sea que tienes que atacar siempre cuando... casi siempre de frente, me da a mí. De frente y de espaldas, un doble cañón también. Pero claro, siendo un... aparte que tiene los torpedos estos. Los veis aquí a la izquierda. Que esos son la hostia, van bajo el agua. Y tiene que ser la hostia, vamos. Ahora antes de empezar, como siempre, sabéis que no debéis hacerlo, pero siempre lo digo, no fuméis nunca. Me toca encenderme uno y empezar la guerra. Me gusta mucho el juego, cosa que creo que dije en el capítulo que hice, pero bueno, lo digo ahora. Porque la verdad que me relaja mucho, la estrategia es algo que siempre me ha gustado. Y aunque no lo subo mucho porque creo que no hay juegos de estrategia que no me llaman tanto la atención tampoco. Porque bueno, hay que pensar siempre también en la gente que ve el vídeo. Porque hay juegos que pueden ser divertidos para el que lo juega, pero no para el que lo ve. Pues el sonido ese de las balas, de los cañonazos y todo eso, la verdad que está brutal. Vamos a empezar y tenemos una misión diaria de, para ganar 50.000 créditos, de destruir 4 barcos. No, 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 espérate, cancela. Tenemos que coger el... Sí, vale, lo tenemos. Nuestro acorazado. Un saludo, Matías. Bienvenido, tío. Oye, por favor, si os, me queréis ayudar, si os gusta esto, dadle retweet, Twitter, para que la gente se entere y venga más gente y se... Y se posicione bien el vídeo para ver si lo seguimos grabando. Ahí está Arkan. Un saludo, señor, que imagino que esta noche habrá algo de Pop Life. Así que después de aquí vamos todos al directo de Arkan, que no sé si lo hará. No es muy diferente Battlefield 4 al 1. A ver, en la jugabilidad va a ser igual. Hostias, he cancelado, tío. Cago en la puta. Pero no tiene nada que ver. Es bestialmente nuevo. Sí, Agustín, lo leí. Perdona que no haberte contestado, tío. Sí, que te pareció muy arcade. Sí, he estado viendo que hay los japoneses y los americanos tienen un montón de barcos y los demás no. Pero si has jugado al War Thunder, cuando comenzó el War Thunder, que yo lo jugué, había ejércitos que no tenían apenas aviones. Y poco a poco iban metiéndolos, iban actualizando y iban metiendo más. Yo entiendo que aquí va a ser igual. Lo bueno de eso es que aquí no juegas por ejércitos, aquí juegas con tu barco, japonés, ruso o lo que sea. Y tú, la gente de tu equipo tiene también su barco de su país. No porque juegues con los ingleses, tengas solo dos barcos, la gente de tu equipo va a jugar solo con esos dos barcos. A ver, que se entremezclan para luchar contra otro. Pero bueno, es un juego con poco presupuesto, creo yo. Bueno, poco presupuesto. De la misma temática que el World of Tanks, que el War Thunder y todo esto. Y que poco a poco irán metiendo cada vez más barcos. Barcos que existan, claro, si hay un país que no, en realidad tiene 4 barcos apestosos, pues no vas a inventártelo. Muy buena, Jeremy, Ernest. Me comentaste, Agustín, que te pareció un poco arcade. Efectivamente, no creo que sea simulación pura, porque si no sería injugable. Creo que es semi-simulación, porque lo que he estado probando, dependiendo de los disparos que te hagan, ayer tenía el barco, digamos que perfectamente bien, y de un cañonazo que me dieron, me rompieron una torreta de disparo y no me rompieron el casco. Significa que los puntos de daño están bastante bien hechos, ¿eh?, para el juego que es.
Jeremy me dice que me escuchas muy bajo. Ya hice las comprobaciones antes y parece ser que la gente me escuchaba bien. Subo el volumen de mi voz. Me cago en 10. Otra vez. Vamos para allá. Vale, vamos a iniciar batalla. Me quedo aquí. Aparcado. Subimos esto un poquito. Bueno, chicos. Como ya me imaginaba, la música aquí suena más alta. Sonido ambiente, los disparos se van a oír bastante. A ver si me oís ahora mejor. Por favor, avísenme si se oye mejor ahora. Voy a describir ya la. ¡Hostia! Esto es una zona gigante, tú. Vamos a avanzar. Creo que me voy a cubrir aquí. Vamos a describir esto. Así. Y volvemos acá. Ya veis lo lento que se mueve este bicho. Vamos a darle caña. Avisadme lo del sonido, chicos. Si la música está muy alta, la puedo bajar más, ¿eh? Vale, hay localizado uno a la derecha. Allá al fondo, está entrando por aquí. Y no voy a llegar, evidentemente. No, no llego. Aquí hay otro localizado. No me acuerdo si se podía marcar objetivos o no, pero creo que solo con verlo se marca. Muchas gracias, Hogwarts. Ah, mira, aquí hay uno. Buah, no llego. Y a este que acabamos de ver aquí tampoco llego. ¿Por qué me ha cambiado la trayectoria? Vale, la he jodido. Vamos aquí. Como tengo cañones de lado, vamos a describir esta trayectoria. Uf, este se me queda lejos. Este también se me queda muy lejos. Este se va a esconder detrás. No creo que le dé. No creo que le dé, pero vamos a hacer la prueba. No, no llega. A este sí. A este sí. Venga, date la vuelta. Date la vuelta, amigo. Se está colocando el barco. Vamos. Ahí va. Hostias, ¿cuántos misiles le he tirado, tú? Está dando marcha atrás. Vale, destruido. Hay que controlar continuamente dónde están los kilómetros. Este está a 7. Lo tengo. Vamos a darle a la penetrante. Pero este camina muy, muy rápido, ¿eh? Venga, hombre, recarga. Recarga, tío. Joder, tarda mucho en recargar, ¿eh? 8, 7, 6, 5, 4, 3. Vamos. 2, 1. Vale. A ver para dónde va. Se va para aquí otra vez.
me va un poco a la izquierda. No tengo cañones disponibles ahora. ¿Por qué? Tarda. Tiene un CD bastante grande este barco, ¿eh? No puedo distraerme. Se está 8, se está 9. Ahí va. Ahí te va, chavalote. Ahí te va. ¡Bum! Vamos a probar la tasa de recarga de la otra bala. ¡Vas que va! Tarda un huevo. Tarda en todo. Tiene mucha recarga. Tengo que mejorar este barco. Vamos a continuar la trayectoria. Que haga una órbita así y hasta aquí. Joder, gira muy lento. Vale. Vale, se me esconde ahí. No quiero desaprovechar el disparo. 11 kilómetros, 12. Aquí está 7 por atrás. Hostia, este se escapa, ¿eh? Vale. Este se nos mete en cobertura, puede ser. Uf, giró justo ahí, tío. Giró justo ahí, macho. Oh, giró justo ahí, qué cabrón. Vamos. Este va súper rápido. Venga, tío, recarga ya una puta vez. Creo que ahí le tenemos que dar. ¡Oh! No me jodas, tío. Vale, me acaban de dar a mí. Me vuelve a disparar, tío. Tiene bastante recarga. Tiene muchas balas ese barco, ¿eh? Lo acabamos de dar y lo hemos petado. A tomar por culo. Vale, me dispara este de aquí. Ah, este se me esconde, tío. Están disparando de aquel lado. Vale. Vamos a cambiar a forma manual. Ahí te va, chaval. Ah, toma por culo. ¡Buah! ¡Qué máquina, Dios! ¡Qué pedazo de barco! Si lo doy a la T, me reparo el barco encima. Al chaval, que estás ahí escondidito. ¿Qué pasa? El barco no anda. Ahora. Ahí te va la ráfaga. No lo he matado. Pues está justo en el filo del que no, en el que no llego. Vale, aquí tenemos a otro a 11. Me interesa que los cuatro cañones los cojan de lado. Vale.
Vamos a seguir. Para pillar a estos aquí tengo que... Ahí está. El de la derecha está a 9 kilómetros, pero detrás de la montaña. Hostias, qué pena, tío. No puedo. No puedo, no puedo. Pero cuando salga por aquí a la derecha lo puedo pillar. Está a punto caramelo ya. Y este... 12... Tiene que ser, creo que por debajo de 10. Estáis hablando por TS y no puedo mirar ahora por Steam. Ahora lo miro. Y en 37 segundos puedo reparar el barco de nuevo. Distancia, chicos... 12, 12. Uf, pues mira, hemos capturado la zona y hemos ganado. Hemos destruido dos, nos quedan dos más para terminar la misión diaria. Casi un millón tenemos, ¿eh? Vamos al módulo. Esto es lo que molaría, porque es aquí, creo que es sistema de control del tiro. Más alcance y alcance de fuego, pero recarga no. Esto es más velocidad y esto es más vida. Más blindaje y antiaéreo. Vale. Antiaéreo por ahora no hacen falta. Pero sí podría mejorar esto, la verdad. Vamos a desarrollar esto. Y montarlo. Nos quedamos a cero de estrellitas. Perfecto. A ver, un segundo. Vale. El Restira no se va a dormir, me quedo por ahora jugando solo. Y bueno, señores, este es el super barco que compré. La verdad que este anterior tiene muchísimos más cañones, ¿eh? Es una pasada. Entiendo que los cañones que tengo en este son mejores, porque 152 milímetros, pone aquí, daño máximo de proyectil 3000 de AP. Y en cambio este, 8100 cada proyectil de AP, que es de penetración. Vamos, escandaloso. El problema es que no puedes fallar con este barco. Así que nada. Vamos a otra. ¿Qué tal? ¿Qué pasa por ahí? ¿Por qué se murió Hilde? Dice. Joder. Válgame Dios. ¿Qué tal, True Serboot? Saludo. Oye, Wikinger, ¿qué tal? Sí, lo de ponerme horizontal, eso hay que controlarlo más, depende del tipo de barco que sea. Que tenga más cañones o menos para defenderse. Pero bueno, esto es aprender, y coger el tranquillo. Casi como jugar al ajedrez, es más estratégico que...
y de puntería, claro. Bueno, señores, si os parece, os mola más el War Thunder para hacer, quizás tiene un poco más de juego, ¿no? Ya que en el War Thunder juegas con varios aviones y cuando te derriban puedes sacar otra o este tipo de juego. Lo único que aquí que cuando mueres puedes expectar a tus compañeros, pero tarda muchísimo, pero vamos, es un pedazo de barco brutal. También tiene mucha vida, ¿eh? Vamos a iniciar batalla. Vale. Empezamos en medio, atrás. Estoy jodido porque siempre hay alguna rata que viene por aquí. No sé si ir por el medio. Voy a ir por aquí. Voy a ir por la derecha. No lo sé, Rocky. Lo cierto es que no tengo horarios fijos en los directos. Entiendo que con el tiempo, si el canal sigue creciendo, llegará un momento que tenga que poner horarios de cosas fijas para que la gente se ubique. Pero por ahora, que si te fijas bien, los espectadores de mis directos no son tampoco una barbaridad, ¿sabes? Sois unos cuantos, 15, 20, como mucho. Cuando llegue a 100, 200, 500, pues evidentemente tendré que hacer algo para que la gente se entere bien. Y poner días fijos para cada cosa. E intentar cumplirlo, claro. Pero por ahora, de todas maneras, cualquier opinión vuestra me viene bien. Es una putada que en Heroes and General no se pueda meter más gente. Hostias, mirad eso que hay ahí arriba. Son aviones, loco. Entonces tenemos un portaaviones en nuestro equipo. No me lo puedo creer, qué guapo. Creo que tiran bombas, ¿no? No puedo enfocar hacia arriba. Pero si está yendo para allá. Hostias, qué guapo, mira, mira. En nuestro equipo hay un portaaviones, el Langley. Y en el equipo contrario también. Así que el matchmaking, la verdad que está muy bien hecho. Te mete barcos de casi del mismo nivel. Aunque en el nuestro creo que hay unos cuantos más pepinos que el Day, pero bueno. LOL, mira los torpedos, chicos. Los torpedos, ¿cómo van por el agua? ¡Corre, cuco! Ahí está toda la maraña, por cierto, en medio, en este mapa. Pues sería de puta madre eso, tío, porque la verdad que es el juego ideal para jugar con suscriptores, ¿eh? Uy, este barquito que es muy rápido. ¿Qué pasa? Que tengo un avión aquí. ¿Por qué me sale un avión? Hay aviones enemigos, es verdad. Hostia, yo no tengo antiaéreo, ¿eh? No le llego a ese, tío. Uf, 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 uf. Voy a ayudarlo porque sabía, ves, que va a estar solo de ahí el tío. Y ahí está todo el mundo defendiendo, así que. Que esto, esa cortina de humo creo que la es una habilidad que tienen algunos barcos. Todo un torpedo perdido. A ver si se va todo por culo ya.
esos están por allá. Aquí han tirado un barco nuestro ya, tío. Vamos a empezar. Creo que tengo tiro ya. Creo que tengo tiro ya. Creo que es muy alto, pero... Ahí viene otro barco, ¿eh? ¡Uf! Y el de mi equipo está hecho polvo, ¿eh? Voy a girar para cogerlo con los cuatro cañones. ¡Oh! Se giró justo cuando le estaba disparando. Te lo comiste, amigo. Te lo comiste entero. Me están disparando, pero tengo que recargar. No puedo contra tres barcos, ¿eh? Recarga ya. A ti te voy a reventar ahora como te despistes, chaval. Vale, los torpedos. Me dan dos, ¿no? Uno. Tía. Dos. Este falla y este me da. Me acaban de petar el barco con tres torpedos, ¿eh? Agüita con esos torpedos, tú. Y este puto barco que estaba hecho polvo, ¿eh? Madre mía. Qué bueno es. Mira, al final se petaron ese barco. Qué guapo, como hacen la animación incluso del barco que se hunda. Esto es un barco tanque, por decirlo así, pero requiere de... Requiere de esto de jugar en estrategia. Hostias, mira este, qué guapo. En equipo, porque el tanque no aguanta, pero tampoco es que... Hostias, qué pedazo barco, ¿no? Mira, 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 mira. LOL. No puedo verlo. No le han hecho ni cosquillas, tiene 43.800 de vida. Hola, Jero, ¿qué tal? Hay que evitar que entren en la zona. Estábamos nosotros defendiendo, tenemos al resto del equipo a ver si puede hacer algo. Vale, a este tiene que meterle una petada. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cañones tiene. ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Hostias! Le dio... ¡Le quitó media vida, tú! ¡Madre mía! ¡Buah! No le hacen ni cosquillas. Se los hace a los dos, ¿eh? Va, los torpedos, tú. Los torpedos. Se los va a comer enteritos, ¿eh? ¡Lol! ¿Cómo puede tirar tantos torpedos? ¡Uf! Falló uno. Falló otro. ¡Hostia! ¿Cómo hace de daño a los torpedos, eh? ¡Lol! ¡Se lo petó! Pero este tiene un sistema de reparación, me da a mí. Buenas, búho, ¿qué tal? Bienvenido. Mira, a ese le van los aviones. Hostia, más torpedos. Creo que los puede esquivar, sí, los esquiva. Uf, ese no lo esquiva. Sí, ay, pasó al lado. Venga, tío, no tiene para reparar. ¿O sí? Está recargando, tarda un huevo. Los cañones los tiene inutilizados, los traseros, si se fija. ¿O no? Se está moviendo muy lento, claro. Mira, 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 ya se colocaron. Wow, como dispare ahora. Venga, rápido. Buah, pues tampoco le quito tanto. Y este se lo va a petar. Y aquí hay otro, ¿eh?
Pues estamos muertos porque si se fijan en el minimapa, quedó él solo defendiendo. El resto del equipo murió atacando ahí. ¿Qué tal, Nicolás? Pues nada, esto es el... Esto es el War... Ah, mira, falta el portaaviones. Esto es el War of Warship. Ya que portaaviones más feo, ¿no? El tío está en el borde del mapa, que no sé qué hace ahí. Atascado. No se mueve. Entiendo que esté mirando los aviones, si es que los está dirigiendo o qué, pero... No sé qué hace ahí. Hostia, ¿se está petando a qué con los...? Y por cierto, ¿los torpedos los tirarán los aviones? A lo mejor es una técnica bug para que la mitad del barco no te la toque. Pero vamos, el barquito aquel chico de la derecha... Madre mía, ya está, mira, toma por culo. LOL, no le dio ni uno. No tiene defensa, pero es que no entiendo qué hace. Madre mía, pues si le das fuera del mapa también te da. No sé qué hace ahí. Mira cómo saca aviones, mira cómo saca aviones. Ah, toma por culo, chaval. Vale, pues en vez de sacar ahora el acorazado, voy a sacar nuestro crucero, que tiene más cadencia de disparo, aunque haga menos daño. Sí, se queda FK, ¿no? Y aquí hay que ir un poco tranquilito, ¿sabes? No se puede ir a lo loco porque te revientan a la primera. El barco tarda mucho en girar y como te cojan por sorpresa unos cuantos, ya estás muerto. Bueno, Frostbit, tío, gracias por venir, señor. Se agradece mucho. Dale un pedazo de like ahí antes de irte. Y nos vemos en el siguiente, ¿eh? Vamos, busca. Sí, Wikinger, cuando quieran, ¿eh? Yo creo que está interesante la cosa del juego, ¿eh? Para mí está interesante jugar. Es mucho más tranquilo, más relajado, por decirlo así, aunque la guerra después te pone esto alterado, pero no es tan rápido como otros juegos. Y en un grupito de colegas, todos en TS, se puede trazar alguna estrategia guapa. Vale, este es el barquito de, como veis, los cañones que tengo. Si os fijáis bien, por favor, mirad cuántos cañones tengo. ¿Sabes? Es asquerosamente una locura. Es una puta locura. Podríamos describir una ruta así. Así. Y aparecer aquí. Y dependiendo de lo que pase... ya modificamos.
Sí, Wikinger. El Wollastan es la misma compañía y... Pero ya ves, con los tanques lo que he visto. Yo no he jugado a Wollastan, lo he visto. Pero sí he jugado al War Thunder. En la parte de tanques me gusta más el War Thunder, tío. Mirad cuántos cañones. El problema de tantos cañones, si se fijan, es que solo tengo activo ahora 5, ¿ves? Porque cuando uno hace sombra al otro, se queda en amarillo. No te deja disparar. Buenas, Nicolás. A ver, el juego. Pues como todos los juegos de guerra, matar al equipo enemigo, o como en este caso, puedes matarlos o dominar la zona. Si dominas la zona sin temer, porque el tío se escapa por ahí y se esconde, con que captures la zona, tu equipo ya ganas. Por eso es a capturar o a destruir. Lo primero que pase, vamos. Mira, ahí hay un barco ya, 12 kilómetros. Hostia, toda la peña vino por aquí conmigo, ¿eh? Voy a cambiar la ruta. Voy a hacer un giro aquí. Aquí está. Vale. Vale, te hemos dado, chaval. Me voy a esconder detrás de esta montañita. Ya que tengo mucho. Estoy recibiendo mucho daño. Mucho daño. A ver si mis colegas ahora. Ok, me escondo aquí atrás. Te llevas algo. No te di. Vale, vamos a anticipar el disparo aquí un poco. Venga, amigo. Hostias, otro aquí. No, 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 no. Me voy para atrás, me voy para atrás. ¿Tengo colegas por aquí? Sí, tengo colegas. Vale, tú también te vas. Vamos a ver si le damos a este antes de que. Tengo un torpedo. No, 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 no me des, no me des. Se queda ahí, se queda ahí. Vale. Ahí te va. Si no te da a ti, te da a tu amigo, chaval. No te da, te da, te da, te da. ¡Lol! Me tengo que seguir alejando. Tengo a mis colegas aquí. Venga, sí, chicos, ayúdenme. Ayúdenme, que me están friendo. Vale. No sé si llegará. En la cola, en la cola, en la cola. Toma, ahí te dio. Vale, hemos salvado la vida. Estamos a mitad de vida, pero hemos hecho bastante daño. Que es lo que interesa. No puedo reparar porque eso que veis ahí no es para reparar, es para apagar los incendios. Vale, ese no le llego. 11 kilómetros. Tengo dos barcos perfectamente aquí ayudándome. Apoyo. Vale. Ahora me tengo que quedar un poco al margen. Vamos a bajar la velocidad, 3 cuartos y un medio para que gire más y ande menos. A este no le voy a llegar. Vamos a probar. Si le da, me avisará ahora. Vale, damos caña al motor un poco. Entiendo que se concentrarán en los que están delante. Hostia, aquí hay unos 5 kilómetros que va a aparecer por ahí mismo ahora.
Vamos a dejarlo un cuarto. Vale, vamos a colocar el barco bien para que todos los cañones disparen. Ahí estás, amigo. Ahí te lo has comido. Ahí te lo comes. Ahí te vas a tomar por culo. Chavalote. Ahora tengo que ayudar a este. Le están friendo desde muy lejos. Vale. ¿Esta cuánto está? No, está muy lejos. Nos están entrando en zona por la parte izquierda, así que voy a tener que ir alguien allá a defender. Vale. Vamos a girar. Vamos allá a defender aquí. Encima tienen un portaaviones. Están entrando en zona. Hay que defender. Vale, vamos a girar por aquí. Toca defender, ¿eh? No podemos atacar hasta que nos quitemos a estos tíos de en medio, porque nos capturan. Te lo comes enterito. Tías, qué barco más duro tú. ¿Cuánta vida le queda a este, tú? ¡Lol! Ah, toma por culo, venga. ¿De dónde me disparan ahora? Están allá, lejos. Hostia, que se giró justo cuando... Torpedos. Que espero que no lleguen a mí. No. Falla. Ese me da, ese me da. No me da, me da, me da. Tengo que colocarme hacia la derecha. Estoy solo, ¿eh?
solo contra dos. Buah, madre mía, tú. Estoy jodidísimo. Estoy jodidísimo. Me ha jodido la torreta. No puedo huir ya. Voy a full de velocidad. A punto de irme a tomar por culo. Efectivamente. Hemos hecho lo que hemos podido. Efectivamente, con este barco tienes más juego. El chaval este que estaba allí no tiene mucha lógica que se haya pegado todo el rato allí, cuando tiene que defender la zona. Y efectivamente, si el equipo por el lado izquierdo no aguantó, pues entró todo equipo contrario aquí. Madre mía, le está llegando tiros de todos lados, tú. Rocky, no me preguntes mucho si termina o no, porque en realidad no sé cuánto termina. Yo no tengo horas para los directos ni nada de eso. Te lo digo porque como sé que me lo preguntas otras veces y tal, yo hago el directo, lo empiezo y cuando me aburro lo acabo. Así que no tiene hora de finalización. Entiendo de que en breve puede ser que me vaya, ya que la gente va a hacer algo en pop, pero no te lo puedo asegurar. Bueno, seguimos ganando dinero. Hicimos la misión diaria, que ha destruido dos barcos. Nuevo nivel de hoja de servicio. Mejora varios sistemas de un barco para mejorar el rendimiento de batalla. La mejora afecta a todos los módulos de este tipo compatibles con este barco. El número de mejoras disponibles para un barco determina el tipo y nivel del barco. Para mejorar un barco, vea la pantalla de módulos del barco y bonificación de créditos. 1.000.000. LOL. LOL. Tenemos 1.700.000. Aunque este es la hostia, el Carolina. Este está ya full. Como ves aquí. Vamos al Carolina. Vamos a gastar en la propulsión. Ok. Perfecto. Y el Wyoming necesitamos muchas estrellitas. Que es el siguiente. Creo que a falta de esto, podríamos probar con jugar con este de nuevo. Pero implica no fallar. Así que creo que voy a jugar con el San Luis. Voy a jugar con el San Luis otra vez. Voy a mirar un momentito a ver si ya está la gente conectada. Pues nada, ya está todo el mundo en pop. Así que, Rocky, ahora sí te puedo contestar. Esta va a ser la última partida. Muy buena, Jan. Y bueno, hoy no he llamado a nadie, no he invitado a nadie tampoco, para que esto solamente era para ir subiendo un poco de nivel y ya que lo iba a hacer. Pues que más da que lo haga en un pequeño directo y así lo vemos juntos, ¿sabes? Para ir practicando y aprendiendo cosas. Me he dado cuenta que hacen muy poco daño, pero tienen más probabilidad de acertar con estos cañones. Al tener tanto disparo, tienes mucha más probabilidad de acertar al tío. Y si aciertas, pues le haces pupita. La duda que tengo es la munición.
Alcance de 10. Alcance de 10. Tienen el mismo tiempo de carga. Vale, vamos a describir la zona. Tienen los 8 segundos de carga. Alta probabilidad de incendios e incapacitar módulos. Penetran el blindaje y explotan dentro del barco, causando un daño significativo de los departamentos. La espoleta de ese arma, si el blindaje es lo suficientemente grueso. De lo contrario, los proyectiles penetrarán, causando un daño insuficiente. Vale, vamos a poner el incendio. Todo bien, Jan. Dándole caña aquí. ¡Lol! Chistaco, Nicolás. ¿Qué tal, Prosti? Muy buenas, tío. Chistaco de Nicolás, señores. Atención. Cierto es que no sé si por la derecha aquí vendrán barcos. Voy a aventurarme. El problema es que tengo que tener capacidad de reacción. Porque como me aparezca un tío ahí. No me jodas que también hay portaaviones, tío. Sí, tío, hay portaaviones. Me cago en la puta. Mi barco es de los peores, ¿eh? Y el mío no sé si tiene antiaéreo, creo que sí. Vale, no sé también si saca aviones, como lo ves ahí. Que esos creo que lo que habéis visto de la antena son aviones de rastreo, entiendo yo. Vale, ese chaval está viniendo conmigo. Somos unos cuantos por esta zona. ¿Por qué te giras aquí, mariquita? ¿Para qué tiras torpedos? Bueno, lo ha tirado por tirarlo, vamos. Mirad qué guapo se ve la sombra de la montaña en el agua y todo. Está súper currado el mapa, ¿eh? La verdad que hay pocos objetivos marcados. Están todos en la parte izquierda. Hostias, un enemigo destruyó un barco nuestro. Este sigue tirando torpedos, no sé para qué. Vamos a modificar esta trayectoria para no chocarme con este. Ahí está. Ahora sí. Enemigo detectado, ¿a cuánto? No lo pone. Pero sí, está en nuestro radio de acción. Quizás al salir detrás de esta montaña podamos dispararle. Así que habrá que aminorar la velocidad. No, se metió detrás de la otra. Vale. Pam, 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 pam. Ahí hay uno. No me equivoco. Vamos a ponernos aquí. ¿11 kilómetros? No, está muy lejos de mí. Sí, está muy lejos.
Vamos aquí. Giramos aquí. Vale. Mierda, mierda. Vale, lo he dejado de ver, pero... Ahí está. Joder, cómo llega ese tío, No le doy desde aquí. Buah, este se va. Creo que no le di porque estaba encima de la montaña. Vale, giramos. Este se está escabullendo por aquí. Este barco de frente no sirve porque dispara pocos cañones de frente. Pero giramos un poquito. Sigue estando muy lejos, tío. Está quieto ahí. Uf, mira lo que hay por aquí, mira lo que hay por aquí. Venga, chaval. Uf, se han ido muy atrás, tío. Aceleró. Pero estos te los comes. Estos te los comes. Esos te los comes. Esos no. Creo que son muy lejos. El tío está muy rápido. Ahí te llevas un regalito. Esos te tienen que llegar. Ahí está, chaval. Toma. Y este como siga quieto, ahora le vamos a meter la de penetración. Y eso va a ser tu final. Destruido. Hostia, que se chocó ahí, tú. Buah, no se puede mover. Para atrás, eso sí, huye para atrás. Huye, maldito. La que le va a caer, la que le va a caer. Madre mía, tú. Madre mía, la que le está cayendo. Bueno, ahora es cuestión de meternos en zona. Tía, baja la velocidad tú, cartucho. Me choco. Lol, 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 lol. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. ¿Por qué no giró más? Para atrás. Para atrás. Bueno, ya se volvió loco, ¿eh?
No sé lo que es Unity Web Player. No sé lo que es. Con lo que te contesto que no lo tengo. Esta mierda nos irá, tío. Vamos, venga. Vamos, niño. Vamos a darle aquí. Ahí. Venga, full de velocidad. Pues no, tío, no lo conozco. La verdad que no tengo ni idea. Tías, están capturando nuestra base también, ¿eh? Pero tienen que venir a defender porque nosotros tenemos más capturados de que ellos nosotros. Pues luego lo miraré, a ver. Espero que no sea muy cutre, cabrón. Vale, aquí ya puedo girar más. Vale, los de abajo que están en nuestra base están viniendo a defender su base. ¡Uf! Les capturamos, tío, joder. ¡Qué pena! Destruimos un barco, 26 impactos a los objetivos y dos incapacitaciones. Daño 11.000 completado. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Vamos a los módulos. Carolina. Me faltan. Hay que jugar con el Carolina, con el. Con el San Luis, como veis, consigo mucha mierda de estas, pero entiendo que no se puede mejorar más. Ya está. Muchas estrellitas de estas. La experiencia del barco. No sé si al final de. Al seguir jugando con él se puede mejorar más. Ya irá apareciendo si es que se puede o no se puede. Pues ahora, cuando pueda, seguiré jugando con el Carolina para mejorar esto. E irnos al Wyoming. Que para subir el Wyoming tengo que subir con el Carolina a 9.000 de experiencia. Pues nada, chavales, hasta aquí llega el directo de hoy. Este juego está entretenido. Vamos a cambiar el puerto. Vamos a poner Nueva York. Mira qué guapo, ¿eh? El agua, que viene hecha hasta el agua. Y para los que no lo habían visto en el vídeo anterior, esta es la distribución del árbol tecnológico de los americanos. Como he visto, los barcos, todos los barcos japoneses. Y como alguien comentó antes, no están todos los países, no tienen todos los barcos. Los rusos tienen menos, pero puede ser que no tuviesen otro tipo de barcos o que los vayan añadiendo poco a poco. Me extraña que los alemanes tengan tan pocos, pero puede ser, es posible que solo tengan este tipo de barcos. Y como veis, los ingleses solo tienen dos barcos y ni de coña, porque la armada inglesa es de las mejores que han existido nunca.
pero yo entiendo que las irán metiendo poco a poco. Así que por esa parte no pasa nada, se disfruta de los barcos que hay por ahora y a medida que los vayan metiendo, pues los iremos usando. El siguiente vídeo que suba, quizás os enseñe algún barquito de estos si quiere, de los que tengo por aquí, que son los que te dan al principio, por ejemplo este que es VIP. Y está bastante guapo. A ver, aquí está. Mirad qué barco más raro, ¿eh? Y la de cañones que tiene. Tiene hasta el último detalle hecho, ¿eh? Pues nada, señores. Mando un saludo. Me despido. Gracias por asistir al directo. Gracias por el apoyo. No se olviden de darle like y retuitear todos los vídeos. Muchas gracias a todos. Y nos vemos pronto. Así que hasta luego.